David, ¿cuándo descubriste que eras oveja negra? Pues yo no sé si ya descubrí si soy oveja negra, pero de que sí, obviamente, había algunos mundos, submundos en los que no encajaba, pues sí, era como evidente, ¿no? Entonces era como muy chistoso ver cómo vivían todos los demás. Y yo me preguntaba, ahora sí que como la familia de... Como la familia Peluche, ¿no? David, ¿por qué no puedes ser un niño normal? O sea, y no podía, nomás no podía, no se me daba. No era como tan fácil. ¿Y alguna anécdota que tú hayas repetido eso de que, ¿por qué no soy así? Sí, no, o sea, me acuerdo perfecto cuando en una ocasión fui a casa de un amigo y su closet era como súper, súper normalito, así, ya sabes, ¿no? Los dos jeans azules, sus jeans negros, sus jeans blancos, sus pantalones khaki, o sea, todo así como muy... ordenito, y yo, no mames, o sea, mi closet era el bar de la Guerra de las Galaxias, y más cuando empecé a costurar, o sea, imagínate que se me daba por hacerme, que ahorita se me está regresando esa onda de hacerme esas ondas extrañas, me hacía yo camisas súper raras, con telas que no usaba nadie, usaba yo, iba yo y me compraba los zapatos, esos zapatos chinos que vendían en... Ya sabes, esos de tela negros, como sí, mafaldas. Claro, sí. O sea, usaba yo eso que no usaba nadie. O iba yo al súper y me compraba yo las chanclas que usaban los albañiles, las chanclas. Creo que la marca era Sandac, eran de plástico transparente. Y mi mamá decía, ¿por qué tienes esas chanclas? Le digo, ¿por qué combinas?